Seguimos en la Facultad del Chisme. Ya, hasta aquí la facultad. No, hasta aquí no. No, ¿cómo que no? Ah, bueno, hay que ver un video. ¿De quién? De nuestro querido Tony D'Andrade. Para nosotros evaluar a Tony D'Andrade hablar del tema de Yailin, por amor a Cristo. ¿Cómo así? Bueno, ahí yo o sea, mandamos el video ahí. Vamos a ponerlo en contexto. Ajá. Primero. Bueno, Juan Luis Guerra. ¿Quién? Juan Luis Guerra. Ah, okay. Ha estado lanzando una serie de merchandising a partir de su película Capitán Avispa. Primero lanzó algunos muñecos, hasta un libro y un videojuego lanzó Capitán Avispa. ¿Cómo? Mis hijos me tienen cansado con el videojuego. Pues hizo una alianza con Ewing Athletics, que es la marca de Patrick Ewing, la superestrella de la NBA de los años 80 y 90, que tiene su marca Ewing. Y esta collab, como decimos nosotros, esta colaboración implicó Bachata Rosa. Claro. Ewing Athletics, en pro de fortalecer Bachata Rosa, la versión, le envió la marca a varios artistas e influencers del mundo. Entre ellos, Lele Pons. Se lo mandaron también a Kiko el Crazy. Se lo mandaron también, creo que a Juancito Comunica. ¿Cómo que se llama? Ah, Luisito Comunica. Sí, me imagino que figuras internacionales. Dije Juancito Comunica. Juancito Comunica, el primo tuyo que está llamando siempre afuera. Ah, ok. Y se le enviaron a nuestra Yailin, la verdad dominicana, Yailin la más viral. Yeah. Bueno, pues parece que algunas personas entendieron que ella falsificó la firma de Juan Luis Guerra. No, algunas personas, se molestaron que... Que Juan Luis le mandaron no tenía a Yailin. Entonces salieron a investigar a ver si era cierto que Juan Luis le había mandado los videos a Yailin. Y cuando se dieron cuenta que no fue personalmente Juan Luis... Se pusieron a llamar a la encargada de relaciones públicas de Juan Luis. Hicieron un flow molusco a su manager. Vamos a ver lo que dice... ¿Quién? ¿Ese es el video de Tony D'Andrade? Tony D'Andrade. ¡Qué bien! Yailin, esos tenis no te los envió Juan Luis Guerra. ¡Oh, dale para atrás eso! ¡La cara de villano! ¡Ay, espérate! ¡Dale para atrás eso! ¡Ay, Tony! Yailin... Esos tenis no te los envió Juan Luis Guerra. Sorry. Bueno, hablé con la manager de Juan Luis Guerra, Marily Germán, por teléfono. Me dice, gracias por llamarme, Tony, y aclarar la situación. Estos tenis lo envía una marca que se llama Ewing Athletic, que hace tenis con artistas. Y ellos fueron los que escribieron esta tarjeta con ese mensaje. Y una firma que no es la firma de Juan Luis Guerra. Ahí está Tony D'Andrade. Eso es del programa... El Primer Impacto. No, es... es de Univision. Recuerdo el... Sí. Tony D'Andrade. Una pregunta. Primero, si hubiese sido otro artista, digas un Bad Bunny, un Anuel... ¿Qué? Él hubiese hecho ese comentario así como tipo burlón. ¿Cómo así? ¿Cómo así no? ¿Cómo lo hizo? La cara que él puso ahí, mi amor, fue como burlándose de que no fue Juan Luis que le mandó los tenis a Yailin. Que ella está como hablando mentira. Que él llamó y averiguó que ella está hablando mentira. Entonces lo hice con la cara como de villano. Ahora, nosotros deberíamos un moluco también. Porque yo me atrevo a apostar que ese nivel de hate que se le sienta a Tony con Yailin es porque Yailin en algún momento le ha negado la entrevista a él. Tienes toda la razón, creo. Yo siento que en algún momento él tuvo el acercamiento con Yailin para hacer una entrevista. Yailin le dijo que no. Y él está como que buscando por dónde darle. Porque a él no le mandan tenis. También es que Yailin es un fenómeno. O sea, es una cosa que ella mueve un dedo y se hace viral. O sea, los tenis se los mandaron a mucha gente y están pendientes los de ella. Todo es lo de Yailin. Eso es verdad. Yailin abre los ojos. Ella no monta nunca historia. Monta una historia y sale en todas las páginas de chisme. Sí, pero si te fijas, lo que dice José tiene razón. Quizás el mismo Tony D'Andrade le pidió una entrevista a Yailin. Yailin se la negó y por eso él ha entrevistado a Doña Wanda. Ha entrevistado a la hermana de Yailin. Hasta Carlito Martínez, la Gumesa, a todo el entorno. A Cataluña le tiró un DM y Cataluña no maneja DM todavía. Significa, mi amor, que él está dolido por la entrevista y la cara de malicia que él pone. Yailin, no te mandaron los tenis. No, yo reitero. No, pon a Tony a ver algo. Adelante. Esos tenis no te los envió Juan Luis Guerra. Parece el guasón. Dale, come. ¿Y qué fue lo que dijo? ¡No te mandaron los tenis, Yailin! Ese munro. No, pero que va como una combinación ahí. Pero no entiendo qué lectura les están dando ustedes a esto. Hate. No, brea, por Dios. Hate. Eso es hate, maestro. Y además,
Como dije ayer. Tiene su demita. Lo que pasa es que hay que, lo que, pasa es que, hay que tener sentido común. Tony tiene de más. Pero brea, por Dios. Pero tú no oyes como él dice. Él dice, no fue Juan Luis. Fue la marca que se llama Ewin Athletics. Pero, mardito, la marca tiene una colaboración con Juan Luis. Sí. Y fue el calzado de la colaboración que le mandaron a Yailin. Y yo decía ayer, en una sociedad... Y no se ve más grande que sea la marca que se lo envíe directamente a Yailin que sea Juan Luis. Claro, porque Juan Luis es Domi. Y ella es Domi. Porque la marca es internacional. Es incluso hasta más grande que se lo mande la marca. También de basketball. Y no puede ser como que Juan Luis hizo una lista de gente que se le van a mandar y se le mandaron allá desde la marca. Pero Juan Luis, mi amor, no va a poner en una lista a Yailin. Te la aseguro. No. Él va a poner a Andrea Bocelli. A Techi Fatula. A Techi Fatula. Va a poner también, mi amor, ahí. Mira, mándaselo a Yagna. Pero Yagna va a usar tenis. Para el jean. Bueno. Para fines de bancas y pulas, ayer llamamos a Yan Guerra y Yan Guerra dijo que ya se estaban acabando. Y que me mandara el sí, site mío. Y yo lo llamé a Jan y me dijo, ya yo le mandé los tenis a Brea. Yo lo que creo es que ciertamente se ha querido Eclipse. No sé si hubiese pasado lo mismo con un artista internacional. No. Depende, si le da la entrevista a él. Si no le da la entrevista, a lo mejor se hubiese pasado. No pasa. Bueno, lo que sí, repito... Vamos lo a abrir la allí. Llamada al público, porque yo siento que ustedes... Oye, José, tú sientes mal. ¿Cómo tú lo interpretaste, tú que lo viste dos veces? Exacto, y tú que lo conoces. ¿Lo de Tony? Sí. ¿Eso? ¿Cómo así? Tiene que botarlo un chin. Un chin. Está lleno. Está rebosado. Sí. Para poderlo tapar y que y la pregunta que hace José Matos es toda la lógica, como siempre, José. Gracias. Acertado. José lo que pregunta es si hubiese sido lo mismo con Bad Bunny. Si Tony de Andrade iba a utilizar... un medio de comunicación. No te lo mandaron, y esa chance al que así de que Bad Bunny. No fue Juan Luis que te mandó los tenis. O a J Balvin o a alguno de esos artistas. Lo que ustedes me dicen es que como es dominicana, la minimizan. Posiblemente. Eso, ¿cómo es? Eso... Es el tema de que de dónde viene ella, lo difícil que le ha sido llegar y lo ha hecho, lo difícil que es llegar y ha llegado tan rápido, puede ser un tema de envidia, no sé. O sea, ella de verdad tiene mucha envidia, le envidian mucho, pues. Pero Brea, lo que digo explotan. Y repito, lo dije ayer, tanto la compañía de los tenis como la compañía de Juan Luis tienen entonces que haberse sentado y decir el totalmente listado. No, yo creo que debió de... Yo creo que Juan definirse la visión de la... Claro. Aquí voy. ¿Vende? No. Hacemos una colaboración. Mira, yo te lo voy a promocionar por mis medios, pero ¿cuál es la visión? Porque si tú no quieres que el tenis lo sepa mucha gente, tú dices, muy bajo perfil, vamos a hacer algo exclusivo, claro, nada más para otra gente. Ahora, si tú quieres que sea popular como lo es el artista, y olvídense de que, pues Yailin es más grande. No. No, usen la lógica. Es un asunto de target, es un asunto, por ejemplo, a Juan Luis, hay gente, Juan Luis de lo menos seguido en las redes. Y entonces, es uno de los artistas más grandes del mundo. De aquí y de lo más grande del planeta. Y de estatura es grande. Lo que significa que la estelaridad de alguien no se mide ni por redes sociales, no, ni por seguidores, sino por lo que es. Ciertamente. Entonces, al final... La marca lo que quería era meter mano. Que está logrando ahora mismo. Y que yo vuelvo y reitero. Emma, como dije Patrick ayer. Y ni siquiera cuando 2 Chainz, que hizo una colaboración con 2 Chainz. Bueno, eso fue lo que yo te regalé. Sí. ¿Le regalaste un 2 Chainz a él? Sí, dos monedas. Son dos monedas que él necesitaba. 2 Chainz. No sonó tanto. No. La primera vez que Ewin suena tanto, ni siquiera cuando tiró lo que eran así. ¿Te acuerdas? Bueno, esos fueron sus lo prime de él. ¿Tú quieres decir la verdad? Pero yo soy frustrado con el baloncesto y con los tenis y yo no sabía de la marca. Pero es que fíjate una cosa. Para que tú entiendas el nivel, quizá ignorancia mía, pero para que tú entiendas el nivel que le aportó Yailin, quieran o no. No, y mucha gente se dio cuenta que era una colaboración con Ewin por este también, porque la gente nada más decía... Juan Luis. No, y por este programa, porque con la llamada que le hizo Brea al hijo de Juan Luis ayer, que eso sí, se Juan volvió Luis, viral, mi amor, en todos los lados. Eso sí. Ok, ahí nos dimos cuenta que con una simple historia que subió Yailin con los tenis... Prendió todo. ¡Mi amor! Lo dijo. Oye, Dios te bendiga, Brea. Anoten. No, gracias. Dios te bendiga. Soy humilde, pero... Ríete un ching ahí. Soy humilde, pero soy un ser de luz. Mira esto. ¿Y si ahora Ewin hace una colaboración con Yailin? Sola. Bo. Por esto. Y Yailin le manda una a Juan Luis Guerra y Juan Luis Guerra lo sube. Yo, no, ya está pidiendo mucho.
pero lo que me refiero es, por el éxito, ¿verdad? ¿Qué debe de hacer Patrick Ewing? ¿Donkeala? La más viral versión. ¿Sí no? De espalda. ¿Qué harías tú como gerente, Fiorella? No, yo sí haría una colaboración con Jaylin, y siento que también eso llegaría a otro target, a otro tipo de gente, porque miren todo lo que hizo con estos tenis que le mandó, que sí. Eso está súper viral. Yo no sabía nada de esos tenis, ni de esa colaboración, ni nada. Yo, mira, que fue por eso. Las colaboraciones de Jaylin se dan bien. Mira, funcionan todas las colaboraciones. Ahorita termina Jaylin de Mario con... No, cada vez que Jaylin colabora con alguien, mejor termina de pareja. Yo colaboro con ella y se la don de espalda. Yo opino que el público debe de definir cuál sería la pregunta. ¿Lo que la donkea? No. ¿Tony está lleno de odio, sí o no? Está acumulando la maldad. ¿Qué sería maldad? Como, ¿qué nivel de dema tú sientes? El diablo, por lo mismo que yo dije. Perdón. Por lo mismo que dijo. Perdón. Mala mía. 809-56. ¿Le negó Jaylin una entrevista a Tony de Andrade? ¿Sí o no? No, por eso no lo vamos a saber, señor. Llama a Jaylin, vamos a un moluco. Vamos a especular. ¿A Jaylin? Llama a Jaylin, vamos a un moluco, ¿eh? Vamos a hacerlo. Vamos a hacer un Actívate con los Famosos. Anda, al día. Hello. Buenas. Sácalo del aire, irresponsable. 809-562-2732, la UCA, Universidad de la Calle, por La Bacana. ¿Tú te imaginas que ahora esa compañía de tenis se comunique con Jaylin y hagan una colección de madre e hija? Cataluña con unos tenisitos y Jaylin con sus tenis. Buenas. Ay. ¿Qué lo que, guayayay? Este sí sabe de tenis. Sí. De tenis y de gorra. De tenis de gorra. Dime, guay. Y de oro. Quítatelo tú. Oye, solo, le dice, guayayay. De par de meses para acá se ha levantado una ola de vaina negativa contra Jaylin. Dice que de unos meses para acá Tony de Andrade tiene una ola de cosas negativas contra Jaylin. Él no mencionó nombre. Dijo que Guayayay sí sabe de tenis. Oye, ya le dice, quítatelo tú solo. Y si no te lo quita, te deja un zumbido en el oído. Ya. Por 3 meses. Buenas. Adelante. Hello. 809-562-2732. Buenas. Dímelo. Óyeme, pero es increíble que estemos hablando de Jaylin y crucificando a Tony Grandade. Es su opinión, él puede decir lo que él quiera. Y si él se lo encuentra mal y la quiere criticar, bien por él. Y es la opinión de nosotros. ¿Cómo es? Es la opinión de nosotros, y lo estamos diciendo, es lo mismo. ¿Y cómo él puede seguir hablando nosotros también? ¿Y cómo se llama este segmento, Brea? La facultad. Estamos chismeando. Pues, ¿verdad, amigo? Un abrazo. 09-562-2732. ¿Y tú no estás oyendo? Se le olvidó, fue al mío. ¿Cómo es? Se le olvidó a él. Ah, perdón. Hello, buenas. Hello. Buenas. Hey, Brea, ¿qué lo que? Dime, Tokio. Una pregunta. Yo me voy a hacer una pregunta. Los tenis, ¿quiénes son los mayores consumidores? ¿No son los jóvenes? Sí. Claro. ¿Y qué masa hay que mueve Jaylin ahora mismo? ¿Son los jóvenes? Sí, digamos una masa. Entonces, no está mal que, aunque no fue Juan Luis Guerra, no está mal que hubiera sido él, porque a él lo que le conviene vender, ¿sí o no? Totalmente. Claro, entonces... Que él ponga su cara de malo y su crítica es lo que está, se le está notando la dema. ¿Cómo es? Se le nota la dema. Si él se refiere así, de que poniendo diga cara de villano y vaina, se le está notando una dema. Ahí está. Diga cara de guasón. Ahí está. Yo creo que debemos de soltar. No podemos promover la... ¿A quién? No podemos promover que se lleven mal los dominicanos. Ay, ni la maldad. Hace rato que nos llevamos malos. No podemos promover la maldad entre dominicanos. Y que uno tiene que estar orgulloso de lo que le pasa a ella. Y si algo bueno le pasa a ella, tú te alegras, puede que te pase a ti. Tú no sabes. O sea, esa maldad no lo va a llevar a ningún lado. Yo me alegro. Yo me alegro de lo que le está pasando a Jaylin por la situación de los... Todo. Pero tengo mi punto de envidia porque los tenis no me han llegado a mí. Te entiendo, pero ¿envidia de la buena o envidia de que quieres que le pase algo malo? Envidia. Ah, ok. Que lo menos cuando se pongan los tenis, van a llegar los tenis. Pise algo. Lo que tú me dices es que... Que sí, que soy envidiosa. No, que mucha gente está molesta porque los tenis le llegaron a Jaylin primero que a ellos. Sí. Oh. Es que fue Ewing que lo mandó. ¿Quién? Ewing. La Universidad de la Calle. Bueno, ¿qué más tenemos? Ewing, una pregunta. ¿Ewing es un hombre joven? No, sí, mi amor. Claro. No. Va a seguir, bro. Ewing tiene 22, ¿por qué? 23 años. Porque ahorita Ewing es un sabio.
¿Qué? Ahorita viene Ewing y solamente le mandó los tenis a Yailin porque Ewing quiere. No. Tú, es que tú eres una. No, porque él le mandó a Brea. Una psycho del chino. No, Brea compró lo de él, fue. Una psycho del chino. Ey, 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 ¿cómo que Brea compró lo de él? Lo de Brea fue comprado. No. No fue ya. Él mandó a Jordi, fue. No. A la tienda. Pero él llamó allá. No, mi amor, él llamó. Pero a la tienda. Pero hablo con ya. Te llamó a Juan Luis. Óyeme, Brea. ¿Eh? Y le lo llama. Que duró 6 meses trabajando gratis. De relajo. Juan Luis. Es jugando. Duerme a esta. Préstame el teléfono, Brea. Es relajado. Es jugando, Brea. Y no te pongas así. Brea. Ay, él lo entrevistó, ¿verdad, Brea? Él llama a Jan y le dice, pónmelo. Dame. Brea, no te atrevas. Aló. Dime, Brea, el último se te la. El show que los tiene haciendo.